Un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora se conectan a nuestra conversación en vivo Lactancia Materna durante la pandemia de COVID-19. Estamos transmitiendo esta conversación en vivo por Facebook, por Twitter regionales en español y por nuestro canal de televisión Pajo TV en YouTube en inglés. Pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios de nuestras plataformas. Este año, el tema central de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra cada año del 1 al 7 de agosto, es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, lo cual está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Son muchos los impactos positivos que tiene la lactancia en aspectos relacionados con la ecología, la economía, la igualdad y, por supuesto, la salud para todo el planeta. La lactancia materna es una forma natural de alimentación que no supone ningún costo al presupuesto familiar, a diferencia de lo que puede suponer la alimentación artificial, lo que contribuye al fin de la pobreza. Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más. La lactancia materna, exclusiva por 6 meses y continuada durante 2 años o más, proporciona nutrientes de alta calidad y una adecuada energía y puede ayudar a prevenir el hambre, la desnutrición y la obesidad. La lactancia materna también significa seguridad alimentaria y mejora de la nutrición en la niñez y posterior edad adulta. La lactancia materna mejora significativamente la salud, el desarrollo y la supervivencia de lactantes, niñas y niños, incluyendo los prematuros y los recién nacidos enfermos. También contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las madres, tanto a corto como a largo plazo, ya que sus beneficios se establecen para toda la vida. La lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada son fundamentales para el aprendizaje, ya que la buena calidad en el inicio de la alimentación contribuye de manera significativa al desarrollo mental y cognitivo, y de este modo ayudan al aprendizaje. La lactancia materna también ayuda a la igualdad de género porque no distingue entre niños y niñas al ofrecer un comienzo justo en la vida. La lactancia a demanda proporciona toda el agua que necesita un bebé, incluso en verano, a diferencia de la alimentación con fórmula que requiere acceso a agua potable, higiene y saneamiento. La lactancia materna salvaguarda la salud y nutrición infantil, a la vez que protege frente al cambio climático que se produce debido al calentamiento global. En este conversatorio en vivo me acompañan la doctora Marina Ferreira Rea, profesora de estudios de posgrado en nutrición en salud pública de la Universidad de São Paulo, miembro activo de International Baby Food Action desde 1979, fundador de International Baby Food Action en Brasil en 1983. Doctora Marina, bienvenida. También me acompaña el doctor Rafael Pérez Escamilla, catedrático de Salud Pública, director del Programa de Promoción de la Salud Materno-Infantil, Centro de Métodos de Implementación y Ciencias de la Prevención, y del Centro de Investigación de Prevención de los CDC de Yale Griffin, Escuela de Salud Pública de Yale. Bienvenido, doctor. Y también está con nosotros la doctora Carmen Casanovas, consultora de la Organización Panamericana de la Salud, experta en iniciativa de Hospitales Amigos del Niño. Bienvenida. Y yo soy Karen González, comunicadora de la Organización Panamericana de la Salud. Mi primera pregunta va dirigida al doctor Pérez Escamilla. Por favor, cuéntenos por qué se celebra la Semana de la Lactancia Materna. Muchísimas gracias, Karen, por esta pregunta tan importante durante esta semana tan importante para el mundo, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta semana existe para conmemorar el llamado en la Declaración de Innocenti de 1990
a que toda la sociedad invirtiera mucho más esfuerzo en proteger, promover y apoyar la lactancia materna en todo el mundo. La WABA, que es el World Alliance for Breastfeeding Action, tomó el liderazgo desde 1992 de organizar un evento mundial la primera semana de agosto para precisamente promover fuertemente el concepto de que la protección, el apoyo y la promoción de la lactancia materna es una responsabilidad de todos, es decir, de toda la sociedad. Desde 1992, cada año se ha celebrado y tanto la gama de actividades como el impacto que estas actividades han estado teniendo en motivar a tomadores de decisiones, a motivar a la sociedad civil y a motivar a las agencias internacionales a colaborar más en proteger, promover y la lactancia materna es indisputable. De hecho, hace algunos años, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud hizo un decreto indicando que la Semana Mundial de la Lactancia Materna es una de las formas más poderosas de proteger, promover y apoyar a la lactancia materna a nivel del mundo. A fin de cuentas, esta semana se basa en cuatro principios. Una es informar al público en general sobre la gran importancia de apoyar la lactancia materna. El segundo punto es anclarla dentro de las agendas de salud pública como un tema súper central. El tercer fundamento de esta semana es el que se comprometan los tomadores de decisiones a seguir contribuyendo más a dar este apoyo a la lactancia materna y a fin de cuentas lo que se busca es que este compromiso se galvanice, se traduzca en la acción en el frente de batalla, que es donde las madres deben estar recibiendo el apoyo de toda la sociedad para permitirles implementar su derecho a amamantar por cuanto tiempo lo consideren necesario o siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Karen, estás en mute. Sigue en mute. Sigues en mute, Karen. Karen, sigues en mute. Perdón, qué pena. Sí. Ahí ya me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, decía que este año la Semana Mundial de la Lactancia Materna coincide con la conmemoración del 40º aniversario del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Código Internacional fue adaptado por la Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 1981 para que las familias estuvieran protegidas de las tácticas agresivas de comercialización de la industria de sucedáneos de la leche materna, incluyendo la fórmula infantil destinadas a promover sus productos, lo que contribuye a la disminución de las tasas de lactancia materna y al aumento de la morbilidad y mortalidad infantil. Yo quiero preguntarle a la doctora Ferreira, ¿en qué consiste el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y qué se ha realizado para que el código siga siendo relevante en la actualidad? Hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, el código es un instrumento de extrema validez en la protección de la lactancia materna contra las prácticas de mercadeo no éticas o abusivas de los que quieren ganar con sucedáneos o sustitutos de esta práctica de lactancias
de lactancia materna, no solamente los productos alimentarios como fórmulas infantiles, alimentos complementarios, pero también los productores de biberones, tetinas, que utilizan esta práctica abusiva de mercadeo, pudiendo llevar las madres a optar por sustituir la lactancia materna por productos comerciales, productos no saludables como es la lactancia materna. El código ha venido a nos dar un instrumento de regulación. Es un instrumento de regulación de mercadeo único de prácticas comerciales que fue hecho por la OMS en 1981 bajo una presión importante que hubo en la historia del siglo pasado de aumento grande que había de productos de sucedáneos y especialmente en países pobres donde eso podría estar llevando a disminución de la lactancia materna y por tanto aumento de la mortalidad infantil y de las diarreas, de la desnutrición, llevando a mortalidad infantil, a morbilidad también de los niños y niñas. Así que se consiguió en 81 que el código fuera aprobado como un instrumento de regulación de este marketing, de este mercadeo. Claro, muy importante, doctora Ferreira, todo lo que nos cuenta. Yo quiero aprovechar para seguir con este mismo tema. Le quisiera preguntar a la doctora Casanovas, ¿por qué es importante promover y crear conciencia con respecto al Código Internacional con el fin de galvanizar y reforzar las acciones a nivel de la región para proteger la lactancia materna? ¿Qué recomienda usted a los países para aplicar el código? Buenos días, Karen. Muchas gracias y saludos a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Una de las cosas bien importantes es, como se ha dicho anteriormente, es el código es un instrumento que sirve para proteger a las madres, las familias, del mercadeo o de la comercialización inadecuada de sucedáneos. Uno de los aspectos que la industria en cierto momento ha presentado es el hecho de decir que se está prohibiendo los sucedáneos. Nunca se han prohibido. Simplemente se dice no puede hacerse una comercialización inadecuada. Como la doctora Marina Rea ha dicho, en cierto momento se había hecho la promoción de los diferentes productos de manera amplia, sin reconocer los problemas que podrían crear y todo lo demás, y entonces se ha creado una sensación entre las mujeres y sus familias de que a veces el sustituto era mejor que la leche materna. Entonces el código señala que eso no se puede hacer, da directivas en respecto a lo que, cómo se puede promocionar o dónde se puede promocionar los productos, dónde pueden estar disponibles y cómo pueden utilizarse, digamos, ¿no? Una cuestión que es importante es que el código se ha aprobado en 1981, pero se han venido haciendo en las Asambleas Mundiales de la Salud información de cómo se estaba implementando y cada dos años prácticamente se han elaborado resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud relacionadas con el código. De tal manera, son tan importantes las resoluciones posteriores que en lo que en este momento se denomina el código, incluyen no solamente el código internacional, sino las subsecuentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Cuestiones que son importantes, por ejemplo, uno de los aspectos que se ha incluido es lo que se llamaba fórmula de seguimiento, porque cuando el código se publicó, se aprobó, no habían fórmulas de seguimiento. Luego la industria
creó las fórmulas de seguimiento y entonces la Asamblea Mundial de la Salud dijo, esas fórmulas también están, tienen que estar reguladas para él, la comercialización. Y también se ha dicho que la fórmula de seguimiento, es una resolución de la Asamblea, no son necesarias. No solamente que tienen que estar reguladas, sino que son innecesarias, porque o reemplazan la leche materna o reemplazan los alimentos. Luego se ha hecho otra resolución, por ejemplo, en la que se ha reconocido que la fórmula en polvo tiene lo que se llama contaminación intrínseca, que es que no importa cómo, cuán cuidadosa sea la industria para producirla, viene contaminada. Y eso ha resultado en recomendaciones para la preparación adecuada de la fórmula, si es que hay que utilizarla, y preparación y uso inmediato. Entonces, así se han ido aprobando diferentes cosas. ¿Cuál ha sido la recomendación para los países? Primero, ¿qué es lo que se recomienda a los países? Que tengan una legislación, porque teniendo una legislación es más fácil poder reforzarla y poder implementarla. Segundo, que vayan actualizando periódicamente lo que están ellos legislando, porque el mundo que cambia, tenemos que ir adaptándonos a ese mundo cambiante y a las diferentes, modificaciones que se hacen en la cuestión de sucedáneos. Por ejemplo, situaciones de emergencia, por ejemplo, en este momento la situación de COVID, todo eso significa que los gobiernos tienen que ir mejorando o adaptándose a la diferente situación que existen en los gobiernos y en el mundo en general. Y uno de los puntos que se ha reforzado mucho y en lo que está apoyando la OMS, la OPS y los diferentes, el UNICEF, por ejemplo, es el monitoreo de la implementación del código. Vale la pena explicar que, y aunque un país no tenga ley en este momento, el código es algo que se debe implementar en todos los países, porque los países son signatarios de la Asamblea Mundial de la Salud. Entonces, aunque no tengan ley, deberían ejecutarla, y es mucho más importante que todo trabajador en salud y todo establecimiento de salud, sea donde sea, ponga en efecto todas estas, todas las medidas que se encuentran en el código. Y la recomendación es que los gobiernos monitoreen eso y se aseguren que su personal de salud está aplicando las medidas que están incluidas en el código, y en los establecimientos de salud se evita la comercialización indiscriminada de los sucedáneos. Bueno, doctora Casanova, es muy importante todo lo que usted nos ha contado ahorita sobre el código. Yo quiero aprovechar para contarles a todos los que nos están siguiendo en este momento que estamos transmitiendo esta conversación en vivo por Facebook y Twitter regionales de la OPS en español y también por nuestro canal Pajo TV en YouTube en inglés. Si quieren dejar sus preguntas para nuestros tres expertos, no duden en hacerlo a través de cualquiera de estas plataformas. Y ahora, y aprovechando lo que usted mencionaba, doctora Casanova, yo quiero preguntarles a ustedes, sabemos que los hospitales y los trabajadores de salud juegan un rol fundamental a la hora de implementar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna. Doctor Pérez Escamilla, ¿de qué manera contribuye la iniciativa Hospital Amigo del Niño a la implementación y monitoreo del código? Bueno, Karen, eso es una pregunta de suma importancia, porque como lo has dicho claramente, una de las estrategias principales que usa la industria de fórmulas infantiles es lo que llamamos de capturar a los trabajadores de salud, especialmente aquellos que tienen contacto con mujeres y sus familias durante los servicios de maternidad. La iniciativa del Hospital Amigo de las Niñas y los Niños, que fue lanzada desde 1991 por la OMS y UNICEF, como sabemos, incluye 10 pasos que representan buenas prácticas de políticas de capacitación, de infraestructura y de prácticas de apoyo y promoción de la lactancia dentro de los servicios de maternidad.
el respeto, la adherencia al código ha sido implícita desde que comenzó la iniciativa, pero algo muy importante es que a partir de 2018, cuando la Organización Mundial de la Salud y UNICEF publican la primera revisión a los 10 pasos que conforman la iniciativa, el primer ítem del primer paso que se lista es que de ahora en adelante explícitamente todos los hospitales tienen que asegurar que se cumplan todas las indicaciones del código y, como dijo Carmen, también de las resoluciones subsecuentes relacionadas al código aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Y lo que es súper importante también es que dentro del nuevo primer paso está por escrito que los hospitales que ofrecen servicios, las clínicas que ofrecen servicios de maternidad, no solo tienen que implementar los pasos, pero tienen que vigilarlos y que monitorearlos y que evaluarlos. Tiene que existir sistemas de manejo de información oportunos y que permitan vigilar que todos los pasos están cumpliendo. Entonces, si combinamos esos dos mensajes en las nuevas indicaciones para la implementación de la iniciativa del Hospital Amigo de la Niña y el Niño, es obvio que esta iniciativa debe y puede jugar un papel importantísimo en que no solo se adopte por escrito y se indique que está parte de la política del hospital de que se va a respetar el código, pero que se vigile y que se ofrezcan cursos de capacitación a todos los trabajadores de salud que los necesiten, para que comprendan lo que quiere decir el conflicto de interés, para que comprendan que el código no permite que acepten fondos de las compañías de fórmulas para ir a conferencias, que el código no permite que estas conferencias a las que se les invitan para hablar de lactancia materna estén financiadas por la industria, que el código de ninguna manera permite que ellos sean de cierta manera agentes de publicidad de ellos y mucho menos que repartan fórmulas gratis a las madres del periodo prenatal, al periodo perinatal o en el periodo postnatal. Así es que creo que este potencial que existe de que se fortalezca aún más la implementación del código y no solo la implementación, pero la vigilancia del código y que se implementen consecuencias a quienes las violen, debe tener como un aliado principal a la iniciativa del hospital amigo de las niñas y los niños. Esto hasta ahora no se ha cristalizado ese potencial por una serie de barreras logísticas, por el gran poder económico y de cabildeo que tiene la industria de las fórmulas, pero gracias a eventos como este, es importante que todos los que nos escuchan, a quien les mando también todo mi cariño y saludos, estén al tanto de que existe este mecanismo y que deben ustedes también de exigir en los servicios de maternidad cada vez que observen violaciones, cada vez que los doctores no estén siguiendo los principios del código, que se los hagan saber y, si es necesario, que lo reporten inmediatamente. Doctor Escamilla, muy bueno ese llamado que usted le hace también a los usuarios de los servicios, y yo quiero aprovechar para preguntarle a nuestros tres invitados, ¿cuál es ese papel que debe hacer el trabajador de salud en la implementación del código? Pero no solamente el profesional de salud, sino ¿qué otras personas deben intervenir en la implementación de este importante código? Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Rafael, porque dentro de la iniciativa, eso de incluir el código ahora como parte del paso número uno, en realidad la iniciativa siempre ha abarcado el código como parte de su implementación, pero ahora más formalmente desde 2018, todos nosotros, no solamente los profesionales de salud,
pero también los ciudadanos en general y las mamás en particular, los grupos de madres, las consejeras de lactancia materna, deben conocer este instrumento de regulación. Como ha dicho Carmen, que va más allá de ser solamente leyes nacionales, que muchas veces no existen, pero es un instrumento de las Naciones Unidas que se viene actualizando a cada año o a cada dos años con resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Y en el caso de una de las resoluciones que yo considero de extrema importancia porque tiene que ver con la iniciativa, la resolución que fue hecha en 1986, sobre la cuestión de las donaciones de los muestreos en las maternidades. No debe haber donaciones de fórmulas infantiles en las maternidades. ¿Por qué? Porque es un momento tan delicado de inicio de la lactancia materna, el primer día de vida, los primeros días de vida, cuando ella, la mamá, todavía está en la maternidad. Entonces, la presencia mismo de una leche artificial ahí, que una persona no informada, una enfermera, un pediatra o alguien no bien informado, que le dé esta leche donada, esta fórmula infantil que allí está y a veces tiene un plazo de validad pequeño, no sé qué, entonces vamos a dar a esta madre pobre. Mira, eso es extremadamente grave porque empieza mal la lactancia materna. Puede llevar al destete precoz en el primer mes o a ni comenzar la lactancia materna. Entonces, esta fue una resolución de la OMS, de la Asamblea Mundial de la Salud de 1986, que hace parte del Código Internacional y que deja claro que donaciones en maternidades no deben ser hechas. Fórmula infantil en la maternidad debe ser comprada por los medios normales que se compran medicamentos y debe ser prescrita por el doctor bajo una evaluación clínica de cada bebé. Muchas gracias, Marina. Y vale la pena agregar un punto que se refiere a los profesionales de salud, a los médicos, porque el otro punto en el que la industria incide mucho es en tener prácticas que motivan, comillas, a los médicos a promocionar cierto producto. Por ejemplo, les pagan viajes a algún congreso. Por ejemplo, organizan un evento de profesionales médicos en algún lugar o les obsequian diferentes cosas. Entonces, todos estos obsequios, el código dice y las resoluciones subsecuentes dicen, no se pueden aceptar. Entonces, uno no puede entrar en conflicto de intereses aceptando algún obsequio que de cierta manera le obliga a promover cierto producto, ¿no? Entonces, ese es un punto bien, bien importante que se refiere básicamente a los médicos en este momento y en las instituciones privadas muchas veces este conflicto se ha creado con enfermeras, ¿no? Porque las instituciones privadas tienen menos control y entonces los representantes de la industria les dan a las enfermeras alguna muestra médica. Las enfermeras promueven esa muestra médica con las mamás y claro, la mamá dice, esto es lo que yo tengo que darle a mi hijo una vez que salga de la clínica o el hospital. Y lamentablemente, a pesar de que el código es mandatorio para todos, la práctica privada, incluidas las clínicas o hospitales privados, es más difícil de controlar y a veces es donde la industria entra muy rápidamente. Entonces, es bien importante recordar que no se pueden aceptar estos regalos.
Finalmente, el otro punto que es importante es que a veces se hacen investigaciones que tienen conflicto de interés. Entonces, una investigación, por decir algo, yo hago una investigación acerca de composición hasta de la leche materna que está pagada en parte por por alguna de las industrias de comercialización de sucedáneos. Entonces, eso también está observado, está prohibido, ¿no? Entonces, son una serie de estrategias que la industria puede tener y en la que caen muy fácilmente los profesionales de salud. Parte de lo que es importante es capacitar al personal de salud en que sepa qué es el código y sepa qué significa implementarlo. Varias informes que se están haciendo de monitoreo de la implementación del código muestran que el personal de salud, básicamente los médicos, no son capacitados, o sea, no conocen, ¿no? Y como no conocen, a veces dicen, ah, pero yo no sabía esto. Entonces, es importante que tengan capacitación e información al respecto. Bueno, y yo lo que quisiera agregar a los excelentes comentarios de Carmen y Marina es que, por supuesto, los gobiernos tienen que galvanizar sus acciones y demostrarlo a través de presupuestos. Implementar el código cuesta dinero, vigilar el código cuesta dinero, capacitar a profesionales de salud cuesta dinero. De cierta manera podemos, por supuesto, hacer los cursos del código, los cursos de ética, pero si no se ofrece una alternativa de financiamiento para que se terminen las violaciones al código, es muy difícil que vaya a poder funcionar bien el sistema. Entonces, conozco varios países donde la razón principal por la que la industria de fórmulas es la que acabó financiando los programas de capacitación de lactancia materna en los países es porque no había un centavo del gobierno. Y es una triste realidad, pero está prohibidísimo por el código también que las compañías de fórmula hagan capacitaciones de lactancia materna, aunque parezca una contradicción, no lo es. ¿Por qué? Porque es un conflicto de interés brutal el que hay cuando eso sucede. Los gobiernos necesitan tener organismos que tengan la capacidad no solo de vigilar, pero también tengan la capacidad de recibir quejas de los ciudadanos y que tengan la capacidad de implementar multas costosas y hasta pues penas significativas cuando se llega al punto de comportamiento criminal en algunas de las violaciones. Eso requiere financiamiento. Entonces, es muy importante que de ahora en adelante también comencemos a entender la dimensión de este financiamiento, cuánto es lo que se necesitaría, cómo se puede implementar en distintos países para que los gobiernos tengan una idea del costo y puedan empezar a planear en separar esos fondos específicamente para implementar, para vigilar y lo que se llama en inglés para el enforcement del código. Por último, creo que la sociedad civil siempre debe ser un actor importantísimo en cuanto a avanzar con la causa del código. Y acá tenemos con IPFAN el ejemplo número uno en el mundo del poder que pueden tener organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, para poner un freno, para poder conseguir mucho más transparencia e indicar cómo, dónde y cuándo están sucediendo violaciones. En el caso de México, por ejemplo, el poder del consumidor fue fundamental para conseguir que se pasaran los impuestos a las bebidas azucaradas, fue fundamental para que se consiguiera que se pusieran los etiquetados de advertencia en los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Y yo sugeriría que se usen esos mismos mecanismos que ya hay para subir todo el tema del sistema de alimentos durante los primeros 1,000 días de vida, incluyendo estas fórmulas de seguimiento que son innecesarias, que tienen azúcares agregados y
que jamás, jamás van a ser equivalentes a lo que es la leche materna o la lactancia materna. Entonces, en resumen, el financiamiento de los gobiernos más el poder de las organizaciones de la sociedad civil cuando se juntan de una manera inteligente, de una manera constructiva para lidiar con un problema tan complejo como es el de las violaciones al código, es necesario también, además de los puntos de capacitación del personal de salud. Bueno, muchas gracias, doctor. Y les cuento que hemos recibido varias preguntas relacionadas con mitos, sobre todo relacionados con la pandemia. Pero antes de pasar a este bloque de preguntas de mitos, Ramona Cañete nos pregunta cómo se llama el código y Tania Roxana Aguilar quisiera saber cuál es el instrumento de regulación que existe para la implementación de dicho código. Doctora Casanova, ¿podría ayudarnos con la respuesta? Ok, bueno, el código se llama Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Entonces, es un nombre largo, pero que significa que es un instrumento que ayuda a regular la comercialización de sucedáneos. Como ha dicho Marina en cierto momento y también Rafael, los sucedáneos incluyen varios productos, no solamente la fórmula infantil, pero incluyen las tetinas, incluyen los biberones, incluyen alimentos complementarios que se utilizan para reemplazar la leche materna. Entonces, lo que está incluido es una serie de productos y la lista va creciendo a medida que la creatividad de la industria va creciendo, ¿no? Entonces, son varios productos y eso es lo que está regulado. Entonces, y el instrumento regulador en realidad, lo que pasa es que el código es el que dicta todo lo que debería hacerse y cada país tiene que tener un reglamento. Como ha habido un problema de, en cuanto a la producción, o sea, la elaboración de reglamentos y la implementación de los reglamentos, la Organización Mundial de la Salud y con colaboración de UNICEF y otros organismos han hecho, incluidas la sociedad civil y FAN, etcétera, han elaborado o han trabajado en lo que se llama el NetCode. Y en el NetCode se tienen dos instrumentos, un instrumento de monitoreo y un instrumento de evaluación periódica de la implementación del código. Estos instrumentos sirven para poder ver qué es lo que está pasando con la implementación del código en los diferentes países. Incluye entrevistas con las mamás para saber qué es lo que ellas están, qué información están recibiendo, si la industria se aproxima a ellas, si les obsequia algo, si el personal les promueve algún sucedáneo. Después incluye entrevistas con el personal de salud para ver si el personal de salud recibe promoción de parte de diferentes empresas de la industria, si recibe estímulos, etcétera, etcétera. Incluye observación de los lugares de venta, que pueden ser desde las tiendas pequeñas, que son utilizadas a veces para expandir productos, supermercados, farmacias, etcétera, porque todo esto está regulado. E incluye el control de los medios sociales, porque en esta época tenemos mucho de propaganda de la industria en Facebook, en Twitter, en el Internet, y lamentablemente eso rebasa fronteras. Un país puede tener una ley muy fuerte, pero recibe propaganda de la industria de un país vecino, ¿no? Y eso no está controlado, o sea, el país vecino puede no tener control, entonces uno tiene que volverse más creativo en este punto, pero NetCode ayuda en eso. Entonces, NetCode ayuda a regular o controlar cómo se está implementando el código, sea cual sea la situación de legislación del país.
Creo importante añadir que el código de 1981 tiene en su artículo 11 una llamada para que todos los países del mundo manden a cada año a la Asamblea Mundial de la Salud, al director de la OMS, cómo está la implementación del código en su país. Mande un informe sobre eso. Y a cada dos años, en los años pares, el director general, por decisión de la Asamblea, se obliga a hacer un informe general de esta implementación del código mundialmente. Eso ha permitido esta actualización que Carmen llamó la atención cuanto a diferentes medios de propaganda que hay hoy día, como las redes sociales, etcétera, donde influencers y otros y las blogueras, ¿no? Están hoy día mucho en las manos de compañías productoras y con eso están trabajando por la lactancia artificial. Eso también nos hace refletir que más do que trabajar en eso, hay que colaborar con los órganos de las Naciones Unidas en NetCode y también con esos informes nacionales. El próximo año, por ejemplo, es un año par y va a haber en la Asamblea Mundial de la Salud una discusión sobre la cuestión de las medias digitales y esa interferencia en el código. Eso es muy importante. El Consejo Ejecutivo va a discutir eso en enero para preparar esta discusión. Y es muy importante el papel de la sociedad civil conociendo los instrumentos de regulamentación de la propaganda de leches artificiales. Bueno, muchas gracias. Y yo quiero aprovechar también, doctora Ferreira, nos llega dos preguntas. Una de Saja a través de nuestro canal Pajo TV en YouTube. Ella nos pregunta cómo se puede incrementar la producción de leche materna. Y Luis Eduardo Ontón nos pregunta también, ¿hasta qué edad se debe lactar a un bebé? Yo pensaba que podía responder por escrito en el chat y ya lo hizo, pero la recomendación de la OMS es que la lactancia materna debe seguir por dos años o más. No hay un límite que se coloque porque las culturas son diferentes. Las culturas orientales tienen una actitud sobre cuánto debe un bebé ser amamantado, etc. Entonces, hablamos en una recomendación de dos años o más de continuidad de lactancia, siendo que en los primeros seis meses la lactancia materna debe ser exclusiva, sin agua ni nada, excepto claramente medicamentos, pero sin ningún otro alimento o fluido. Muchas gracias. También nos llegan dos preguntas que quisiera remitirse a la doctora Casanova relacionada con la posibilidad de una madre gestante que tenga COVID si puede seguir lactando. Y también nos preguntan que si una madre que se ha puesto la vacuna contra la COVID le puede dar inmunidad al bebé a través de la leche materna. Muchas gracias por la pregunta. En esta situación se ha aumentado mucho el interés en cuanto a la lactancia materna y la COVID-19. Y lo que ha pasado es que al principio había un poco de desorden en la información, pero primero, lo que se dice es que una madre que está con sospecha o con certeza de COVID puede continuar amamantando. No necesita suspender la lactancia. Si ella en algún momento, lo que se le recomienda es que siga las recomendaciones de higiene que tenemos para cualquier persona en este momento, o sea, que tenga higiene de manos, que use barbijo, ¿no? Y si ella, por ejemplo, por alguna razón tosiese sobre su pecho, que tendría que limpiarse por lo que ha tosido, pero nada más.
no hay ninguna necesidad de suspender la lactancia. La única salvedad sería que la madre esté gravemente enferma, y esa es la salvedad, es porque está gravemente enferma, que es la única condición en la que diríamos que tiene que haber separación, digamos, porque si la mamá está muy enferma va a estar bajo en terapia intensiva y demás, ¿no? Pero fuera de eso no hay ningún problema. En cuanto a la vacuna, hay algunos estudios que están mostrando, porque los diferentes, como se están utilizando todos los diferentes tipos de vacunas, en algunos estudios han mostrado que la leche tiene los anticuerpos, y por supuesto los anticuerpos pasan al bebé. Entonces, el potencial beneficio para el bebé con los anticuerpos que están en la leche, pero no hay en este momento datos que podamos decir cuál es el grado de protección para el bebé. Simplemente se sabe que hay los anticuerpos. Sería los diferentes organismos internacionales están haciendo seguimiento a esto y se están informando, se está informando al público periódicamente sobre cualquier novedad que se tenga al respecto, pero este es el estado en este momento. Yo lo que quisiera agregar a esa excelente respuesta es que aún en el caso de que la mamá esté en terapia intensiva, todavía se puede considerar leche de banco, de un banco, leche humana de banco de leche, de una donante, antes de tomar la decisión final de dar una fórmula. Realmente se recomienda que esa sea la última opción, y solo para confirmar que totalmente... Hasta ahora, después ya de muchos estudios y ya de miles y miles de mamás que están siendo seguidas, no hay documentación de transmisión del COVID-19 a través de la leche materna. Y eso lo menciono porque una de las primeras reacciones que tuvo la industria fue el empezar a donar cantidades enormes de fórmulas a los gobiernos, según esto, con el fin humanitario de proteger a las mujeres contra el COVID. Entonces, nuevamente vemos la gran importancia de que el código también se aplique al tema de pandemias, al tema de emergencias humanitarias relacionadas a temas de salud pública. Bueno, y nos siguen llegando más mensajes a través de nuestras redes sociales. Gilma Galtames nos dice: excelente información para tomar medidas a todos los niveles y crear conciencia por igual a todos los niveles, tanto local como a nivel de gobierno. Y Ludey nos hace una pregunta a través también de nuestro canal de YouTube y nos pregunta: ¿cuál es la relación entre los factores emocionales y la lactancia? No sé quién de ustedes, invitados, nos quisiera ayudar con la respuesta. Bueno, es un tema que me apasiona mucho, así es que si me permiten mis colegas, puedo comenzar. Bueno, sabemos que el estrés crónico es pésimo para la habilidad de la glándula mamaria de producir la leche. Cuando hay estrés crónico que no lo pueden manejar adecuadamente las mujeres, a veces relacionado a violencia doméstica, todos los temas relacionados a los estreses derivados de la pobreza, es posible que las mujeres, si no tienen el apoyo de una persona que sepa lactancia materna, si no tienen la manera de mitigar este estrés, puedan tener más dificultad en poder amamantar con éxito a sus bebés. Y creo que ese tema es central para la campaña de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, porque eso es una razón importantísima para que todos entendamos que un mito enorme es el que la lactancia materna solo es responsabilidad de las madres. Eso, desde el punto de vista de derechos humanos, es inaceptable, pero desde el punto de vista de la realidad, las mujeres solas, sin el apoyo de toda la sociedad, incluyendo el sector médico, el sector de protección social, el sector del empleo, no pueden hacerlo con mucho éxito si no cuentan con ese apoyo. Y el segundo tema que me parece importantísimo, que es un mito enorme y que creo que lo han propagado mucho, por supuesto, las compañías de fórmulas, es que si un bebé llora mucho,
quiere decir automáticamente que la mamá no tiene suficiente leche y eso quiere decir automáticamente que el médico le debe indicar que introduzca fórmulas. El llanto es algo que es sumamente estresante, sobre todo cuando es crónico, cuando no comprenden bien los padres por qué está sucediendo. Eso afecta la autoestima que tienen las mujeres en cuanto a su capacidad de amamantar, y creo que es un tema que han explotado muy efectivamente a través de sus mensajes de comercialización las compañías de fórmulas infantiles. El porcentaje de mujeres en el mundo que reportan introducir fórmulas porque no tenían suficiente leche es enorme, es enorme. En algunos estudios es el 70% de las mujeres que introdujeron las fórmulas, es la razón que da, y lo basan mucho en el llanto del bebé. Entonces ahí también vemos cómo la comercialización de las fórmulas explota mucho el tema psicoemocional relacionado a la lactancia materna. Entonces son los dos puntos que yo quería hacer al respecto. Muy importante, y nos llegan, nos siguen llegando preguntas, y los invito también a todos los que están conectados con nosotros a que aprovechen y nos sigan preguntando, porque hay muchas dudas que hay con respecto a la lactancia. Y Carlos Manuel Miranda nos pregunta lo siguiente: ¿las leches artificiales engordan rápido a los bebés? ¿A qué componente se debe eso? Doctora Ferreira, no sé si se anima a ayudarnos con la respuesta. Estás en mute, doctora Ferreira. Perdón. Las leches artificiales deben seguir los presupuestos del Códex Alimentarios, que es un organismo de la FAO, y de la OMS, que determina el contenido que debe tener las fórmulas infantiles artificiales, y no solamente las fórmulas, pero alimentos en general, en términos de la edad que va, para cual se destina el alimento, situación de digestibilidad, etcétera, y por tanto, deben ser hechas con mucho control de calidad. En realidad, el Código Internacional está escrito en su primer artículo que él se destina no solamente al control de la comercialización, como ya hablamos aquí bastante, pero también a la vigilancia de aquel bebé que necesita una fórmula infantil o alimento artificial, que esto sea bien balanceado y designado a su edad propia, etcétera. Es un problema, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con esos alimentos o fórmulas del segundo año de vida. La fórmula del segundo año de vida, que la industria trata de avanzar produciendo para conquistar este mercadeo. Esta fórmula tiene la misma calidad de una fórmula infantil de inicio de vida. ¿Qué fórmula infantil es esta de inicio de vida que tiene que ser bien hecha? Ella tiene que tener, en términos de azúcares, en términos de proteínas, en términos de todo, de gorduras, todos los contenidos tienen que ser absolutamente adecuados a lo que se espera de las recomendaciones dietéticas para un niño de esta edad. ¿Puedo agregar un pequeño comentario? Por supuesto, adelante. Muy, muy rápido, porque es fascinante para complementar la respuesta de Marina, y es de que una de las bellezas de la lactancia materna es que el bebé recibe señales a través de cambio en composición de la leche durante una misma tetada, durante un episodio de amamantación. De cuándo es tiempo ya de dejar de consumir leche. Aprenden a autorregular su consumo de leche. En el caso de la fórmula, la mamá es la que tiene el control con la botella, ¿no? De cuánta fórmula va a consumir el bebé. Así es que una hipótesis es de que tienen una capacidad distinta de autorregular la cantidad de calorías que están consumiendo cuando es el pecho versus la alimentación de la leche en botella.
La fórmula es monótona. La leche materna no es monótona. Es muy aburrida la fórmula. Exacto. Así es. Bueno, y nos siguen llegando preguntas y más preguntas, varias de ellas relacionadas con la vacunación, que le voy a pedir a la doctora Casanova que me ayude. Nos preguntan, Linda Joana Sierra, si hay alguna marca de vacuna contra la COVID-19 que esté contraindicada para la lactancia. Sergio Antenaza nos pregunta, ¿una mujer que está dando de lactar puede vacunarse contra COVID o existe alguna contraindicación y cuáles son los cuidados que tiene que tener la mamá después de la vacuna? También nos preguntan si se han hecho estudios sobre cómo impacta la COVID en la producción de leche materna. A ver, son varias preguntas interesantes. Lo primero es que todas las vacunas disponibles en el momento son vacunas que no están hechas con virus vivo, entonces no hay ninguna contraindicación para que utilizar la vacuna, ¿no? Las vacunas que están, existe una serie de vacunas que están aprobadas por la OMS y ninguna de estas vacunas está contraindicada con la lactancia materna. Ese es el primer punto, ¿no? Después, entonces, la segunda pregunta es si está dando de lactar, se vacuna y no tiene que dejar de amamantar. Eso es interesante porque a veces decían que en algunos países decían, la vacunamos, pero usted tiene que suspender la lactancia. No hay necesidad de suspender la lactancia, ¿no? El punto que es importante es lo que se relaciona con lo que anteriormente se ha dicho. Si la mamá está preocupada, la mamá puede, o sea, se puede afectar ella en cuanto a su producción por la preocupación, porque la preocupación, el estrés, hace que las diferentes hormonas que ella tiene se afecten y entonces se afecta la salida de leche. Y entonces es simplemente porque ella está preocupada. Entonces, si tenemos un medio, qué sé yo, que el esposo, el médico y diferentes personas le dicen, ah, no, pero es que si usted recibe la vacuna no va a poder amamantar, la mujer se afecta con esto y entonces puede que no salga la leche. Pero no es porque la vacuna le está afectando, sino porque el entorno le está afectando. Por eso es la importancia, que lo que Rafael decía, lo que Marina decía, es la importancia es que nosotros tenemos que apoyar a esa madre y no interferir con un fenómeno tan natural como es el de la lactancia. No debería haber problemas a menos que las personas que rodean a la mujer le creen inseguridad, que sería la inseguridad es lo que le crea el problema. Y creo que vale también mucho la pena que todos los que las colegas que nos están escuchando y los colegas que reflexionemos por qué surgió esta gran preocupación sobre las vacunas de COVID y la lactancia materna. Desde el comienzo, nuestros colegas que son inmunólogos, que tienen muchísima experiencia con distintos tipos de vacunas, etcétera, indicaron que no había ninguna razón para excluir a las mujeres de los ensayos clínicos porque estaban embarazadas o porque estuvieran lactando en cuanto a las vacunas de COVID. No había ninguna plausibilidad biológica, no había ninguna razón para estar preocupados y que no se incluyeran a las mujeres. A fin de cuentas, no se incluyeron a mujeres embarazadas y no se incluyeron a mujeres lactando en ninguno de los ensayos clínicos. De hecho, fueron criterios de exclusión. Entonces, ¿qué sucede? Salen las vacunas y empiezan los gobiernos a decir, bueno, no se les deben de dar a mujeres que están lactando. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el riesgo? No, pues no sabemos cuál es el riesgo porque no fueron incluidas en los ensayos. Y eso es un tema constante que realmente es discriminación de género. Estas son decisiones que toman principalmente hombres blancos en compañías farmacéuticas de quiénes son incluidos y quiénes no son incluidos en los ensayos clínicos. Así es que regresando al tema de que la protección y el apoyo a la lactancia materna es responsabilidad de todos. Ojalá que nunca vuelva a suceder en la historia que se dejen fuera a mujeres embarazadas o a mujeres lactantes durante una emergencia
de esta magnitud, donde realmente no había ninguna razón de excluirlas desde el comienzo. Por supuesto, se deben de monitorear muy de cerca, por supuesto, debe haber respeto y fidelidad a las distintas fases para demostrar que no solo funcionan, pero son seguras las vacunas, pero es realmente un ejemplo clásico de discriminación de género que yo pienso que afectó profundamente a la lactancia materna durante la pandemia y que ojalá no haya secuela de esta situación, ojalá una vez que pronto se pueda controlar la pandemia en todo el mundo. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo sé que hay muchísimas preguntas que las personas que están conectadas quisieran también seguirles transmitiendo muchas de las dudas. Invitamos a todos los que nos siguen en este momento a seguir preguntándonos a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, nuestro canal en YouTube. Estaremos dispuestos para resolver todas sus dudas. Y yo, para terminar este conversatorio, quiero pedirle a los tres invitados que nos den un mensaje. ¿Cuál es su recomendación para los gobiernos y ciudadanos en esta Semana Mundial de la Lactancia que estamos atravesando precisamente en una pandemia, como lo refería el doctor Escamilla? ¿Cuál es su mensaje para esta Semana Mundial de la Lactancia? Doctora Ferreira, si quiere, adelante. Sí, pensaba que el doctor Escamilla fuera a empezar. Cuando se dice que la lactancia materna es responsabilidad de todo, de todas, como es el tema de este año, me parece fundamental que cada uno haga una reflexión personal sobre eso en la cultura que vivimos hoy, donde somos muchos más en el occidente, por lo menos familias nucleares, donde no se vivencia mucho lactancia materna entre las abuelas, tías, no sé qué. Entonces, mismo solo, mismo en familias pequeñas, hay que pensar en esta responsabilidad que uno debe tener con sus hijos, con sus nietas, con sus amigas. Eso es una responsabilidad de apoyo muy importante y que se debe pensar y ejercer en el día a día. Pero más allá de eso, hay la responsabilidad gubernamental, la responsabilidad de los gestores, de los directores de hospitales, de las clínicas, de los médicos. Esta responsabilidad de que yo costumo decir que es de paraguas, que cubre toda la práctica comunitaria de la lactancia materna, es una responsabilidad que pasa por leyes, por decretos, por normas, que va desde la iniciativa Hospital Amigo, que es una norma, hasta el código, que también es una norma que se debe hacer cumplir. Hacer cumplir, hacer valer, hacer ser conocida para que la lactancia materna pueda ser protegida. De otra manera, trabajamos sin esta protección y eso no va a funcionar. Las compañías van a ganar. Bueno, doctor Escamilla. Bueno, yo quiero dejarlos con el mensaje de que a mi juicio la lactancia materna es un tesoro de la humanidad, es un bien de la humanidad, de la cual depende de muchas maneras el futuro de todas y todos nosotros y el futuro también de nuestro planeta. La lactancia materna, para que pueda mejorar a gran escala, necesita de una coordinación mucho más fuerte de la que hay hasta ahora, de actividades de protección, de promoción y de apoyo. Afortunadamente, contamos con programas e intervenciones basados en evidencia que funcionan a gran escala, como la iniciativa del Hospital Amigo de las Niñas y los Niños, como el código, como la consejería comunitaria de lactancia materna,
que están perfectamente bien codificadas, que realmente entendemos qué es lo que se debe de implementar. Para pasar de este conocimiento, de esta intención a la práctica, como dijo Marina, debemos de exigir todas y todos a que nuestros gobiernos tomen y asuman la responsabilidad y que esa voluntad política se vea reflejada en los presupuestos nacionales. Si eso no sucede, vamos a seguir tratando de empujar una piedra muy pesada cuesta arriba y no vamos a poder vencer a las fuerzas que se oponen a que tengamos éxito con lo que pretendemos conseguir con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muchas gracias. Y ahora, doctora Casanovas. Excelente el resumen de lo que se recomienda por Marina y Rafael. En general, yo creo que lo único que hay que reforzar es el hecho de que esta es una responsabilidad de todos. Es interesante cómo cada uno de nosotros pone la carga en el hombro del otro, porque eso quiere decir responsabilidad compartida, quiere decir todos nosotros somos responsables. Entonces, tenemos que dejar de hacer lo habitual, de decir si la persona que está a mi lado no obedece la ley, ¿para qué voy a obedecer yo? Porque esto es va a ser solamente una persona. Si todos nosotros decimos, yo voy a obedecer la ley, yo voy a apoyar a las mamás, yo voy a apoyar a los bebés, esa se suma. Y entonces se hace una masa de personas y una masa de instituciones que apoyan toda la implementación de diferentes medidas para proteger la lactancia materna. Y creo que no debemos olvidar que una población que está bastante desprotegida y que también necesita apoyo por legislación es el de las mujeres trabajadoras. La mujer trabajadora ahora es un porcentaje bien alto de mujeres y es un porcentaje bien alto de la fuerza laboral. Y en realidad lo que se necesita es apoyar para que esa mujer trabajadora tenga goce de todos los beneficios de los que goza la mujer que no es trabajadora. No tiene que ser una desventaja ser trabajadora. Tiene que ser una ventaja porque uno, además de contribuir económicamente al hogar, uno tiene que además beneficiar a su bebé o a sus bebés. Entonces, es importante. Tenemos también legislaciones que protegen a las mujeres trabajadoras y es el otro sector que necesita ser apoyado fuertemente en todos los países y en nivel de tanto público como privado y el sector informal. Así es, en la lactancia materna todos podemos contribuir. Aquí hay una responsabilidad compartida. Yo quiero agradecer mucho a los tres invitados, a nuestros tres expertos que nos acompañaron en este conversatorio en vivo. También quiero invitar a todos los que están conectados en este momento a esta conversación en vivo, que nos sigan enviando sus preguntas a través de las redes sociales y también les hago una invitación muy importante para que sigan conectados con nosotros en los próximos conversatorios en vivo que tendrá la Organización Panamericana de la Salud. Y yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias.